Good evening, everybody. How are you today? I'm glad to be here. My name is Patricia de Moran, and I will be your teacher. So it's very nice to start the class today with you. I would like to start with a short presentation and then go in advance with the topic. Okay, so let me share. Okay, let me share the screen with you. Okay, I would like to know if you can watch my screen. Buenas noches de nuevo. Me gustaría saber si pueden ver mi pantalla. Sí, claro, sí la vemos. Perfect, okay. La miro. Excellent, very good. So, as I was saying, my name is Patricia and I will be your facilitator in this module, okay? Mi nombre es Patricia y voy a ser su facilitadora en este módulo. Así es de que vamos a empezar. Para darles la bienvenida, voy a ponerles mute a todos. Eso significa que van a estar en silencio mientras yo voy explicando y luego vamos a abrir los micrófonos uno a uno a medida ustedes vayan interactuando, okay? Esto es para podernos escuchar de la mejor manera. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ok, I want to show you my screen. And if you see, I have a presentation for you that first of all says welcome. Ok, for Inglés Corporativo, it's a pleasure to have you here. Para Inglés Corporativo es un placer tenerles con nosotros. And I would like to explain the class methodology, the key materials, and the additional materials we will be using for this basic one. Vamos a explicar la clase de la metodología de clase, los materiales claves y las actividades, así como algún material adicional que va a estar disponible para ustedes. Okay, the class methodology, as you know, we have a platform and we have these 16 meetings, online classes that we will have for you to practice. Como ustedes saben, tenemos una plataforma donde ustedes tienen los materiales, tienen videos, pero además vamos a tener 16 sesiones interactivas como esta, que son clases donde buscamos que ustedes participen más, ¿verdad? That you can speak the most you can, que usted pueda practicar y hablar lo más que pueda. So, normally the class starts with a greeting and warm up. Normalmente la clase comienza con un saludo y con una introducción. En esta oportunidad va a ser un poquito más grande, más extenso, porque es nuestra primera vez, ¿verdad? Juntos en esta clase. Then it will become more faster. Luego se va a volver un poco más rápido esta parte. In every class, normally I look for the platform topic review. En cada clase vamos a ver en la revisión de la plataforma, en qué tema de la plataforma estamos, ¿verdad? Entonces quiero moverme por acá. En la parte amarilla, in the yellow part, it says platform topic review. Cada clase yo les voy a mostrar la plataforma para ver hasta dónde vamos a avanzar. Then we will have the topic presentation. Después vamos a tener la presentación del tema, ¿verdad? With additional material. Esto va a ser con un material adicional, con una PowerPoint adicional que normalmente yo traigo para ustedes, in order to explain it better, para poderlo explicar de mejor manera y también para que podamos practicar. So participants work in pair groups or work group work, that means breakout rooms. Los participantes van a trabajar en parejas o en grupos, en tríos, ¿verdad? Y vamos a tener unos espacios que se llaman breakout rooms o salones compartidos, ¿verdad? Pequeños. Then we will have the plenary and the feedback. Después vamos a tener una retroalimentación en plenaria. Y aquí quiero detenerme para decir que every participation is important. No matter if you make mistakes, all of us are learning. Aquí vamos a decir que todas las participaciones son importantes, no importa si nos equivocamos, precisamente para eso es esa sección, para que podamos hacer retroalimentación, porque en la medida que voy retroalimentando uno a uno, los demás también van retomando
New words, nuevas palabras, correct pronunciation, corrección de pronunciación, and different grammar structures that we will learn in this class. Y diferentes estructuras gramaticales que podemos aprender en la clase. So, we will have a student-centered class, a teacher, a facilitator of the learning process. Esta es una clase que está centrada en el estudiante y el docente se vuelve un facilitador. Okay? So, that's the methodology. And I just want to add that we will have after every topic, every section, we will have tools for evaluating your knowledge. Después de cada tema vamos a tener una herramienta para evaluar lo que aprendieron del tema, ¿verdad? Y es importante que ustedes la completen. It's very important. So the key to pass your course is to complete the platform. The platform needs to be completed after every class. Every exercise is very important. Esto significa que para usted pasar el curso debe completar todos los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? Esto es muy importante. So the platform have exercises and a midterm exam and a final exam. Those are the key requirements to pass the module with 80% of a score. Okay? La plataforma tiene también, después de los ejercicios, después de cada clase, tiene un examen de medio periodo cuando finalizamos la unidad 3 o la sección 3. Y luego tenemos el examen final, ¿verdad? Para poder pasar el curso necesitamos una puntuación de 80%, ¿verdad? En todo. Please feel free to ask for help if you have difficulties in order to complete every exercise that maybe you don't know exactly, you forgot, or maybe you need a technical support, we will be here to help you. Si usted tiene alguna dificultad para completar un ejercicio porque no recuerda la estructura, porque no recuerda cómo hacerlo, con mucho gusto nos escribe y nosotros le orientamos, ¿verdad? O de igual manera, si es un tema técnico, pues también, ¿verdad? Los colegas le van a apoyar. Aquí me quiero detener en decir que la plataforma es muy sensible y muchas veces si usted agrega un punto de más, ¿verdad? La plataforma no se lo reconoce. Entonces hay que verificar en los ejercicios, ya lo vamos a ver más adelante, que no hayamos puesto un punto de más, que no hayamos omitido un símbolo de interrogación si estamos hablando de preguntas, o que no hayamos colocado el apóstrofe, por ejemplo, cuando estamos usando apóstrofes, el correcto. Sometimes we use the other characters and that gives a mistake for the system. Algunas veces usamos caracteres diferentes como, por ejemplo, la tilde, que se parece al, en este caso, al apóstrofe, pero no es un apóstrofe. Entonces, la plataforma es un poco sensible y a veces no nos reconoce los ejercicios por eso. But we will work on that little by little. Vamos a ir trabajando en eso poco a poco. Then we have additional material. Después tenemos material adicional, ¿verdad? This additional material will be provided to facilitate the class. And this is completely related with every platform topic, and it will be available upon your request only for practicing purposes. And the platform is the key to pass with 80% of a score. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, va a haber el material adicional que ustedes van a ver en las PowerPoints, va a estar disponible en un Google Drive para quienes lo quieran acceder, ¿verdad? Al final de cada semana yo les voy a compartir el link para ese Google Drive y que ustedes puedan descargar como ustedes consideren pertinente, ¿verdad? Yo solo les voy a mandar el link al WhatsApp group. I would like that everybody is joined in the WhatsApp group in order to get a fluid communication between us. Pediría que por favor todos se unan al grupo de WhatsApp para tener una comunicación fluida entre nosotros. Y de esa manera, pues ustedes acceden también a ese material, but this is only for practicing purposes. Ese material adicional solo es para practicar, because the platform is the key to pass with 80% of the score. Porque la clave para pasar es completar todos los ejercicios de la plataforma con un 80%.
Okay, again, welcome for the ones that are joining recently. My name is Patricia de Moran, as I said before. I am an English for Work program facilitator since 2 years ago, and I live in San Salvador. I have studied a bachelor's degree in English language and a master's degree in local development, as well as an organizational leadership diploma course. I'm glad to be your facilitator in this module. And now I would like to know a little bit more about you. For example, what's your name? Where do you work? Where do you live? And why do you want to learn English? So this is your time. Vamos a ver. Ahí está, perdón. Thank you, Isabel, for helping Janet. I hope that Janet can be connected now. Esperamos que Janet pueda estar escuchando, pueda haber activado su audio. Okay, now it's your turn. Ahora es su turno, ¿verdad? Yo ya me presenté. So I would like that everyone can start. Me gustaría que cada uno comience, ¿verdad? A presentarse. Voy a ir dando yo los turnos para poder que se escuche ordenado. Meanwhile, your classmate is speaking. I would like to ask the other people to please keep their mics on mute. Cuando cada uno se esté presentando, voy a pedirle a los demás participantes, por favor, mantener su micrófono apagado para poder escucharnos bien. So I would like to start with Sara Martinez. Me gustaría comenzar con Sara Martinez. So Sara, I would like that you can tell us what's your name, cuál es su nombre, dónde trabaja, dónde vive, y por qué quiere aprender inglés, if you want to. Ok, señor Patty de Morán y todos mis compañeros, buenas noches. Soy Sara Patricia Martínez Castaneda, trabajo, soy maestra acá en Santa Ana, en una institución de acá de Santa Ana, porque quiero estudiar inglés. Mi anhelo es utilizarlo para poderme comunicar. Anhelo viajar a otros países. Quiero ser una misionera después que me retire. Entonces, para ello necesito aprender inglés y pues en el presente necesito aprender inglés porque para dar mis clases en línea, ¿verdad? Hoy con esta pandemia se ha hecho muy necesario leer toda la información que se nos envía muchas veces está en inglés y eso crea pues dificultad en la comprensión para mí y luego para transmitirla a mis alumnos. Un gusto, una bendición estar con ustedes. Thank you, Sara. Excellent. I hope you enjoy learning. Espero que disfruta aprendiendo, Sara. Welcome. Muchas gracias, señor Patty. You're welcome. Okay, Carly Núñez. Thank you, Sara. Carly Núñez, it's your turn. Would you like to introduce yourself? Hola. Hi. Mucho gusto, señor Patricia. ¿Cómo le gusta que le digamos? Patty, está bien. Oh, I'm okay if you say Patty. It's shorter. Es más cortito, ¿verdad? Okay. Perfect. My name is Carla. Uh-huh. Estudio cirugía dental. Okay, perfect. Vivo en San Salvador y pues mi sueño es aprender inglés para poderme comunicar mejor con las personas que solo se pueden comunicar a través de ese idioma. Ya sea en otros países o aquí, ¿verdad? Excellent. Thank you, Carly. Very good. Yeah. Excellent. So, I would like to ask Fernando Cruz. Would you like to introduce yourself, Fernando, please? Hola. Hi, Fernando. Hola, buenas noches, señor Patty y compañeros. Mi nombre es Fernando, ¿verdad? Yo por el momento no poseo un trabajo, pero estoy estudiando lo que es licenciatura en contaduría pública. Vivo aquí en Sonsonate y me gustaría aprender inglés porque me gusta, la verdad. En los años que he estudiado lo que es la educación básica, bachillerato, me llama la atención bastante y por querer comunicarme también con algunas personas que saben y se me dificulta, ¿verdad? Entonces, ese es mi deseo, poder comunicarme con otras personas. Excellent. Thank you. Thank you, Fernando. That's very good. Okay. Hi, Alex Pineda. Would you like to introduce yourself, please?
Mi nombre es Alexander Pineda. Yo vivo en Santa Tecla. Ahorita estoy estudiando ingeniería industrial y me gustaría aprender inglés porque para mí el inglés ya es como un idioma que tenemos que tener ya todos así en común. Y aparte que mi carrera lo lleva también bien enfocado en eso y también para comunicarme con los demás. Ok, excellent, excellent, very good. Ok, thank you, Alex. Now let me continue with Carmela Villalta. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Sí me escucha? Yes, perfectly. Okay. Bueno, mi nombre es Carmela Villalta. Trabajo en una institución de gobierno. Uh-huh. Y vivo en Lourdes. Y bueno, mi interés por aprender inglés es que realmente de gustarme, así sinceramente, no. Okay. Pero sí es un reto personal porque por razones de mi trabajo he viajado fuera del país. Bueno, he estado en tres ocasiones en Estados Unidos y realmente las personas que no dominan el inglés, salir de los aeropuertos en Estados Unidos, uff, esa es una odisea, algo interminable. Y también este trabajo con personas discapacitadas. Entonces, he viajado a otros países, a Lima, a otros lugares así, por eso mismo. Y realmente sí es muy necesario aprender el idioma. Así de que espero aprender mucho de usted, de los compañeros de clase. Y bueno, pondré todo mi mejor esfuerzo. Ok. Gracias. Okay. Perfect. Welcome. Thank you very much. Okay, now it's Karen Reyes' turn. Would you like to please, Karen, introduce yourself? Hola, buenas noches a todos. Hi, Miss. Uh-huh. Mi nombre es Karen Reyes. Por el momento no estoy trabajando, pero ya gradué de nutrición. Excellent, very good. Vivo en Mexicanos y me gustaría aprender porque siento que es algo esencial. En conocer el idioma abre oportunidades, entonces creo que es muy necesario en estos tiempos poder aprender inglés ahorita. Yes, entonces, eso. Important. Gracias. Thank you, Karen. Thank you very much. So let me see. Francisco Ruiz. Hi, Francisco. My name is Francisco Ruiz. Uh-huh. Yo trabajo de camarógrafo en un canal de televisión local. Okay. Soy de Aguachapán. Y bueno, pues me gusta el inglés y quiero aprender más de un poquito que sé. Y porque mi trabajo también me lo pide. Ok, perfect. That's good, Francisco. A very good goal. So let me, maybe Luna. It says Luna in your ID. No sé si el apellido del compañero es Luna. Sí, ¿verdad? Luna, sí. Last name. Ok, perfect. Adelante, go ahead. Ok, buenas noches. Mi nombre es Ángel Luna. Uh-huh. Tengo un pequeño negocio de comida. Okay. Vivo en Ayutuxtepeque. ¿Y por qué me gustaría aprender inglés? Porque se abren muchas puertas aprendiendo ese idioma. Yeah, that's true. That's very, very real. Thank you, Mr. Luna. Okay, my dear friend with the Galaxy A10S, mi amiga con el Galaxy A10S, que no sé su nombre, pero ya nos lo va a compartir. Welcome. Would you like to introduce yourself? ¿Le gustaría presentarse? Adelante. Buenas noches. Mi nombre es Lizeth Marielos Santa María, resido en el municipio de San Marcos, estudio licenciatura en comunicaciones. Considero que el inglés es algo muy importante, lo cual debo de aprender y ya no es un lujo, sino más bien una necesidad que ha surgido más en estos tiempos de pandemia. Entonces mi meta es
aprender un poco del inglés. Excellent. Thank you very much. Very good. Okay, Yanira. Is Yanira over there? ¿Está por ahí? Sí, buenas noches a todos. Okay. Mi nombre es Yanira de Rodríguez. Trabajo en una entidad financiera. Vivo en San Salvador. Y pues deseo aprender inglés porque es algo muy esencial hoy en día, ¿verdad? No solo para usar acá en nuestro país, sino en el exterior, de vital importancia. Ok, excelente. Excelente. Thank you, Yanira. Ok, I would like to ask Kate Palomo. Would you like to introduce yourself, Kate, please? We cannot hear you, my dear. No la podemos escuchar. Si le quita el mute a su micrófono. We cannot hear you. A ver. Okay. Ahora sí. Lo siento. Yo estaba intentando, pero no, como usted tenía el control, no se lo podía quitar. Okay, sí, lo siento. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Kate Palomo. Trabajo en la clínica de biomagnetismo. Bueno, yo decidí aprender inglés porque me hace mucha falta el poderme comunicar más que todo con pacientes que tengo que son extranjeros. Entonces eso de estar teniendo a alguien que me esté traduciendo es un poco tedioso. Así que decidí hacerlo por mi propia cuenta. Y bueno, vivo en Cuscatlán, en San Pedro Perulapán. Y pues espero, no sé... Bueno, siento súper raro porque es la primera clase quizás que yo tengo en línea y aparte de los mismos nervios que siento cuando estoy presencial, no sé, es algo súper extraño, la verdad, estar así ahora, pero estamos acá. Okay, that's good. You will get used little by little. So, thank you very much. Se van a acostumbrar poco a poco, ya van a ver y van a ver que después les va a hacer falta. Solo es cuestión de usar la herramienta y poquito a poco pues nos vamos a ir familiarizando, ¿no? No se preocupen, ¿verdad? Yo estoy siempre para ayudarles. This is something new and we will learn all together. Esto es algo nuevo, creo que para muchos de nosotros y vamos a aprender juntos. Ok, thank you. Mauricio Hernández, would you like to please introduce yourself? We cannot hear you. Could you please unmute you? Quítele el mute, mi estimado Mauricio, para poderlo escuchar. En el símbolo de micrófono hay una opción que dice mute y otra para quitárselo, ¿verdad? Ahí mismo. Ahí está, perfecto. Very good. Now, yes, yes. Mi nombre es Josué Peña. Yo trabajo en el Seguro Social acá en Santa Ana. Yo vivo acá en Santa Ana y me gustaría pues aprender inglés, ¿verdad? Porque tengo el posgrado de maestría en salud pública. He viajado algunas veces a Estados Unidos y en el aeropuerto pues es muy importante saber el inglés para poder comunicarse. Y también, ¿verdad? Oportunidades laborales, ¿verdad? De acuerdo, pues, a las oportunidades que uno ha tenido de estudiar, ¿verdad? Ya que me puede servir, pues, para otros países, ¿verdad? Algún otro posgrado que uno desea estudiar o poder trabajar por allá. Ok, perfect. Thank you very much. Ok, vamos a ver, por aquí tenemos a Mrs. o Mr. Cruz. No sé si nos puede, por favor, could you please introduce yourself? Hola, buenas noches. Buenas noches, coach. Buenas noches a todos. Hi. Mi nombre es Francisco Cruz. Trabajo para una entidad de gobierno. Ahorita estoy prácticamente laborando acá. Me hemos pedido una hora prácticamente de permiso para lo que es la clase. Okay. Un gusto estar acá con ustedes. Como mencionaba la compañera, primera vez con clases en línea, pero esperamos, bueno, voy a poner toda mi parte y esperamos que poder aprender mucho, ¿no? O sea, siempre tenemos algo nuevo que aprender y no sigue en el inglés. Así es de que, no, pues me gustaría aprender a hablar inglés, pues. Todos sabemos que son muchas oportunidades las que se nos abren con un nuevo idioma y prácticamente ahora que el inglés es un segundo idioma. ¡Excelente! Mucho gusto.
Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, thank you. Susana Núñez, are you there, my dear? Hola. Hola, hi. Hola. Mi nombre es Susana Núñez. Por este momento no trabajo, vivo en Chalatenango y la idea de estar en este curso es por una meta personal. Toda la vida he querido aprender el inglés bien y pues espero poder lograrlo acá. Okay, excellent. Thank you, Susana. It's going to be nice to work with you and to help you to your goal. Okay, Janet Hernández, no estoy segura si había participado. Janet? No. Okay, please, go ahead, adelante. Buenas noches a todos, mi nombre es Tania, soy de Santa Ana y quisiera aprender inglés por las oportunidades laborales, que son más amplias, y porque ahorita estoy aplicando para profesorado en la nacional, y entonces creo que llevar una base sería fundamental. Okay, excellent, very good, thank you. Diana Morán, would you like to introduce yourself, Diana, please? Mi nombre es Diana Carolina Morán. Actualmente no trabajo, soy estudiante egresada de la licenciatura en psicología y quiero aprender inglés, una para obtener más oportunidades laborales y académicas, y porque es una herramienta muy importante en este tiempo. Excellent, excellent. Thank you very much, Diana. Isabel Cruz. Hello, Isabel, can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Isabel? Hola. Hola. Hi. Buenas noches. Hi. Mi nombre es Isabel Cruz. Actualmente estudio licenciatura en optometría en la Universidad de El Salvador. Vivo acá en San Salvador y me gustaría aprender inglés porque es como un reto para mí. Nunca he sido buena para el inglés, entonces siento que es como que eso me frustra. Y el aprender inglés es como que va a ser un gran, o sea, ya superar ese reto sería muy satisfactorio para mí. Entonces siento que esa es el motivo principal y eso. Okay, perfect. Thank you very much. Gerson Fuentes, are you there? Hello, Gerson. Can you hear us? ¿Nos puede escuchar? Hola. Hola, buenas noches, sí. Adelante. Sí. Mi nombre es Gerson Fuente. Actualmente no estoy trabajando porque estoy estudiando y estoy egresado de la licenciatura en biología. Vivo en el municipio de San Miguel. Mi propósito de aprender inglés es porque, bueno, en el área de mi estudio necesito bastante inglés porque la mayoría de información que hay está en inglés. Y, bueno, en el transcurso de mi vida he tenido bastante problemas con respecto a aprender a inglés, pero no se me han dado varias oportunidades para poder aprender. Y entonces, ya que tengo esta oportunidad, espero aprender y que, bueno, que con la ayuda de Dios va a salir adelante. Y como decían algunos de los compañeros ahí, que el inglés es bastante fundamental. E incluso, bueno, se consideran que es el segundo idioma que todos los países del mundo deben de manejar, ¿va? Y, yes. Bueno, muchas gracias. Okay, perfect. Thank you. Yes, that's right. It's a very important tool. El inglés es una herramienta muy importante, por supuesto. No estoy segura si Fernando Cruz ya había participado. Sí, ya. Ya, ¿verdad? Okay. Esteban Flores, could you please introduce yourself? Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Esteban Flores. Pues egresado de técnico de gastronomía, vivo en Manazán y pues la meta es aprender, pues ampliar los conocimientos, creo que es una de las bases que todos debemos de tener y más importante como el aprender el inglés, que es una herramienta hoy en día muy esencial, tanto en el país como afuera del país. Okay, excellent. Thank you very much. Daphne Pineda, could you please introduce yourself? Buenas noches a todos, un gusto conocerlos. Mi nombre es Daphne Pineda, actualmente no cuento con un trabajo, soy estudiante. Estoy cursando mi primer año de universidad y vivo en San Salvador.
El motivo por el que quiero aprender inglés es porque considero que es un idioma muy bonito y aparte de todas las oportunidades que se pueden presentar sabiendo este idioma. Muchas gracias y bueno, un gusto conocerlos a todos. Ok, thank you, Daphne. A Jonathan Barías. Hola, buenas noches. Hello. Teacher Patty de Morán. Yes. Mi nombre es Jonathan Alberto Barías Pleites y vivo en Quetzaltepeque. Actualmente estudio la carrera de teología, una licenciatura. Y es uno de mis propósitos aprender inglés. Creo que es una de superación personal y como mis compañeros también lo han dicho, es un básicamente un segundo idioma y sobre todo una herramienta muy importante en este tiempo. Gracias. Okay, mucho gusto. Excellent. Thank you. Nice to meet you too. Okay, Krishna. Hello, Krishna. iPhone de Krishna. I don't know if you can hear us. Buenas noches. Mi nombre es Krishna Teleño. Actualmente no laboro, vivo en Candelaria de la Frontera. Uh-huh. Mi meta para aprender inglés es por mi profesión. Uh-huh. Ok. Excellent. Thank you. Thank you very much, Krishna. Let me see who's missing. Por aquí tengo un... esa persona no logro identificar su nombre. Me van a disculpar, pero porque es primera vez, le pediría si nos puede ayudar en introducing yourself. Can you help us? Porque no logro identificar un nombre o un apellido. No sé si nos puede escuchar. No, quizás tenemos problemas de audio por ahí. Compañeros, me gustaría preguntarles si hay alguien que se me haya quedado de la lista. He tratado de ir one by one, uno a uno, pero puede ser que se me haya quedado alguien que haya ingresado de último y que yo no me haya percatado. Si hay alguien pendiente, les pediría. Quiero aprovechar esto para enseñarles lo siguiente. Hay una opción para ustedes de levantar la mano, ¿verdad? Me gustaría que todos probaran, búsquenla ahí en sus controles. Ahí está, perfecto, perfecto. Esa herramienta, ahí Francisco levantó la mano, alguien más levantó la mano, excelente, excelente. Esa herramienta la vamos a utilizar cuando tengamos las participaciones, ¿verdad? Para no atropellarnos con la voz. Y yo voy a procurar ir viendo, ¿verdad? ¿Quién levantó la mano para irle cediendo la palabra? Por ejemplo, ahí está, hay por lo menos 3 participantes que tienen la manito levantada. Quienes no lo hayan identificado, les pediría que lo busquen, ¿verdad? Está normalmente en el tablero, ¿verdad? Del participante. Ahí está la opción para ustedes. Yo no la tengo acá visible porque soy la host, pero ustedes sí tienen que tener, ¿verdad? La opción ahí, ¿verdad? Perfecto, ya la lograron identificar. Muy bien. Reitero la pregunta, si hay alguien que no se haya presentado, que me pueda decir, puede abrir su micrófono, ¿verdad? Porque en teoría hemos completado las presentaciones, pero si hay alguien que se me queda, pues con mucha confianza me dice. Ok, si no, vamos a continuar. En honor al tiempo, voy a dejar de compartir esta parte y vamos a ir a lo que sería la presentación. Welcome everybody, bienvenidos todos y todas, ¿verdad? So it's a pleasure to be your facilitator and I hope to contribute to your goals. Espero que podamos contribuir a sus metas, ¿verdad? Tal cual ustedes las han planteado. Okay, as I said before, in the methodology, I will show you every class what part of the module we are working with, ¿verdad? Vamos a aprender, cada clase vamos a ir mostrando, ¿verdad? Qué parte del módulo estamos trabajando, de la plataforma. Por ahí tengo a Lizeth Santa María, no sé si Lizeth no se había presentado o ya.
Hola, Lizeth. ¿Ya se había presentado usted? Sí, ya me había presentado. Ah, perfecto. Está probando la herramienta. Perfecto. Okay. Thank you. Okay, so we are going to cover, let me explain you how it's going to work. Les voy a explicar cómo va a funcionar porque tenemos 5 sections for 4 weeks. Tenemos 5 secciones para 4 semanas que vamos a estar juntos from Monday to Thursday, de lunes a jueves. So, we expect to cover every week one section and part of the next section. Cada semana vamos a cubrir una sección y una buena parte de la siguiente. De manera que en las 16 clases que vamos a estar juntos, vamos a cubrir todo. So, for example, today, the lesson says, it's nice to meet you, okay? And the lesson objective for today, let me open it, vamos a abrirlo. Nos va a llevar, este lesson objective nos va a llevar a la parte que esperamos, ¿verdad? Las competencias, por decirlo así, que esperamos contribuir en ustedes. Está un poquito lento, pero ya ahorita se los muestro. Al final, ¿verdad? De cada una de estas temas, vamos a ir haciendo una pequeña evaluación. Por ejemplo, el video se llama My Name is Jennifer Miller. Okay, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Al final de esta oración, ustedes van a poder presentarse adecuadamente a ustedes, ¿verdad? Utilizando el verb to be. Ya vamos a trabajar en esto. And in the platform, you have this video that says, My name is Jennifer Miller. En la plataforma, ustedes tienen este video que se llama My name is Jennifer Miller. And the idea is that you can learn through this conversation between Michael and Jennifer to introduce yourself. So you can go to the platform, you can watch the platform and repeat the vocabulary you listen there. Entonces, usted puede ir a la plataforma, ver el video, escucharlo y luego repetir cada una de las frases que va a encontrar ahí. But also, we will cover the lesson objective 1.2 that says, by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or introduce a friend or a classmate. Okay, so that's what we are going to do today. Entonces vamos a trabajar ahora en ambas cosas, ¿verdad? En introducing yourself and using possessive adjectives, right? My, use his and her, possessive adjectives. And then you have here a video that you can watch it. Tenemos un video que ustedes van a poder ver en la plataforma y practicar. So let me go. After this video, you have the knowledge check. Después del video tenemos la sección de chequeo del conocimiento. In here, you have to use the possessive, my, your, his or her, to complete the blank spaces, right? So, in here you have to write. Aquí, por ejemplo, hello, what's your name? Hi, dice name is Antonio. En este caso, usted tiene que inferir la respuesta, ¿verdad? Y ya vamos a ver, de acuerdo a cuando aprendamos a saludarnos y demás, que si la respuesta es my, entonces yo escribo acá, ¿verdad? Hi, my name is Antonio. Okay, but we will solve this later. Posteriormente vamos a resolver esto. By now, let me go to the presentation that I have for you tonight. So, welcome again. Bienvenido de nuevo. Today, as I said before, we are going to learn to introduce ourselves. You already did it in Spanish. Ustedes ya se presentaron en español. Yo también ya me presenté. So, my name again is Patricia de Morán. I come from El Salvador. I live in Apopas, El Salvador. I'm 41 years old. There are 4 people in my family. There are my husband and my 2 girls. I work at Inglés Corporativo. I am an English teacher, and my favorite color is blue, and my favorite food is fish. It's a pleasure to be your facilitator in this course. Okay, so that's what I do to introduce myself. Esto es lo que yo hice para presentarme, ¿verdad? But now, I would like that you can do the same. Me gustaría ahora que ustedes puedan hacer lo mismo by using the same structure and the same words. Me gustaría que ustedes pudieran hacer lo mismo utilizando, ¿verdad? Las mismas palabras o algunas de las mismas estructuras. Por ejemplo, hi, my name is, I come from, el país de donde usted viene, I live in the city, I'm,
¿verdad? Para decir su edad, si usted lo quiere decir. And there are in the number of people in your family. ¿Cuántas personas hay en su familia? Y puede mencionar, ¿verdad? They are my husband, my girl, my son, my daughter, okay? You can say, I'm a student. Puede decir, soy un estudiante, or I work at, o trabajo, ¿verdad? En tal lugar. Entonces, no necesariamente tienen que completar todo lo que dice acá, but the basics. So, the same way you did in Spanish, de la misma manera como lo hicimos en español, lo vamos a hacer ahora en inglés. So, I would like to ask you to please take a picture of this image. Me gustaría pedirles si ustedes pueden tomar una imagen de lo que tenemos enfrente en la pantalla que dice, let me introduce myself. Yo lo estoy haciendo en este momento, I'm doing it right now, y se la voy a mandar al chat, ¿verdad? Pero si usted lo quiere tener más a la mano, pues perfectamente puede tomarle una imagen right now, en este momento, ¿verdad? And then, I will move you to the breakout rooms. Los vamos a mover a los salones, ¿verdad? So, here we have it again. Aquí lo tenemos de nuevo, ¿verdad? For example, when we introduce ourselves, sometimes we talk about subjects or favorite subjects. Cuando nos presentamos, podemos hablar acerca de nuestras asignaturas favoritas. We can also talk about majors, las carreras, ¿verdad? Que estamos tomando. Accounting, arts, economics, history, humanities, marketing, journalism, sociology, philosophy. Or we can talk about if we like movies, or if we like sports, or if we like some hobbies, right? So, but this is going to be later. Si gustan, pueden tomar algunos de estos elementos para presentarse, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen que incluir todo, ¿verdad? Sino que algunas cosas, only some of them, if you want. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejercicio de breakout rooms. ¿En qué consiste un breakout room? Les va a llegar una invitación, ¿verdad? Les va a llegar una invitación donde se les va a invitar a unirse a un salón. Entonces, usted tiene que tomar la opción join o unirse. Entonces, si ustedes se fijan, yo voy a hacer acá, I have 25 people, tengo 25 personas. Entonces, vamos a dividirlos, voy a poner tríos. ¿Por qué vamos a poner tríos? Porque muchas veces a algunas personas les falla el micrófono, entonces no quiero que se quede una sola persona en un salón. En estos salones hay una opción de que si hay alguna dificultad, usted me puede llamar. ¿Verdad? Puede llamar al maestro y yo inmediatamente detecto que usted me necesita y voy al salón. Si no, yo lo que hago es un recorrido, ¿verdad? Del salón 1 hasta el N número, ¿verdad? Para ir viendo lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? En su práctica. So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer hasta ahora? Is it okay? ¿Estamos bien? Yes. Okay, perfect. So we will have, okay. Okay, let's going to test with eight groups. So let's create the rooms. Please join. Este va a ser nuestro primer ejercicio, ¿verdad? De unirnos. Ok, por ahí vamos viendo quiénes se van uniendo. I don't know if Ricardo and Krishna have a problem to join.
Hi, Krishna. Do you have the option to join? ¿Le aparece la opción para unirse? Sí, podría mandar, me parece, pero me... Ahorita, permítame. Bueno. Ahorita le vamos a resolver. ¿Me decía, Krishna? Me apareció la opción de entrar a la reunión, pero me salí por error. Ah, ok. Ahorita la voy a reasignar. Ok. Ok, la voy a mover a otro. Ok, ahí le tiene que haber llegado nuevamente para el breakout room number 6. ¿Le llegó, Krishna? Que... Permítame, quiero revisar. Sí. No se preocupe. Bueno. Yo voy a hacer un recorrido por los grupos. Ya le dejé enviada la invitación, solo es de que la revise y que le dé join o unirse. ¿Sí? Bueno, gracias. Me voy a desaparecer un momentito porque voy a entrar a los salones. Bueno, gracias. Ok. Hope to see you in a minute. Si estás estudiando, ¿qué carrera? Hi, is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Yes, yes, yes. Perfect, yes. Perfect. See you in a minute. Sí, do you have questions? Una pregunta. La primera lámina que, la de let me introduce myself, es la que vamos a estar trabajando. Sí, esa, donde dice, hi, my name is, I come from, I live in, I'm, there are, and the number of people in my family, right? They are, I am a student at, es completar con su información, ¿verdad? Perfecto. Ok, excelente. See you in a minute. Los veo en un minutito. Vamos a ir a los demás grupos. Gracias. Yes. You're welcome. Hasta ahí creo que me quedé. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes. Perfect, perfect. Go ahead, adelante, no tengan pena. Los he puesto en un grupo más chiquito para que no sientan pena. No importa si lo pueden hacer todo full, todo bien, pronunciar bien, no se preocupen. Sí, la idea es, let's practice, practiquemos. Okay. And then I will correct you little by little. Y luego vamos a ir corrigiendo poco a poco. Ok, see you in a minute. Les veo en un minutito luego. Cuando el breakout room se finalice, les va a llegar una alarma de que tienen un minuto para salir y regresar al salón principal. ¿Verdad? Ok, pero eso faltan algunos minutos. Se ve. Ok, see you there. Hi, coach. Hi, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Yes. Perfect. Excellent. Let's continue talking. Continuemos conversando, presentándonos. Cuando la sesión del grupo vaya a terminar, le va a llegar un warning, un aviso que tienen un minuto para regresar a la sesión principal. ¿Verdad? Sí, en un minuto. Ok. Let's continue. Ok. 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 Hello. Yeah. Hello. ¿Todo bien por aquí? Yes. Ok, excellent. Perfect. Let's continue talking. And when we are about to finish, cuando ya estemos por terminar, you will receive a warning that you have 1 minute to go to the main room. Les va a llegar un aviso después para que se puedan unir al grupo principal, ¿verdad? En un minuto. Ok. Y cuando ya falte un minuto, les va a llegar un aviso. Ok. See you there. Bye. Bye, see you. ¿Otro? Hello, is everything okay? En la ciudad. ¿Todo bien por aquí, chicos? Sí, solo que era el nombre, ¿verdad? Sí, hi, my name is, hola, mi nombre es, I come from, vengo de, el nombre del país, ¿verdad? En este caso, El Salvador, I live in, la ciudad, I'm, si usted quiere decir su edad, si no, no lo incluya,
y decir cuántas personas hay en su familia. There are three people, four people in my family, y decir quiénes son, ¿verdad? My husband, my son. Y si es un estudiante, ¿verdad? Or where do you work? O como ya lo dijeron, ¿dónde trabajan? ¿Sí? Ok. Ok, perfect. See you in a minute. O hay que continuar con el otro. Hello, is everything okay here? ¿Vamos bien por acá? Sí, vamos bien. Perfect, excellent. In a couple of minutes, en un par de minutos, les va a llegar un aviso, ¿verdad? De que vamos a regresar al salón principal donde estábamos todos juntos. So you have to join, 60 seconds to join. Entonces tienen un minuto para abandonar sus pequeños salones. See you in a minute, okay? Okay. Bueno. Hello, is everything okay? ¿Todo bien? Are you practicing, my dears? ¿Estamos practicando? Ajá. Yes, en eso estamos. Excellent, sí. Excellent. Les va a llegar una notificación cuando ya falte un minuto para que ustedes regresen al salón principal, okay? Sí, una okay. Minute. Okay. Perfect. Bueno. Ahí viene la licenciada. Hello. ¿Is everything okay? ¿Todo bien por acá? Yes. Questions? ¿Tenemos preguntas? Creo que por el momento no. Okay. Yo sí tengo una consulta. Adelante. ¿Cómo se dice? Creo que dice my majors, my majors, es como mi carrera, mi licenciatura o mi carrera es en tal cosa. Pero usted lo puede cambiar, si usted gusta, por my profession, or I work as, y decir de qué trabaja, ¿verdad? Uh-huh. Otra pregunta, en mi caso yo estudio cirugía dental. Okay. No sé si... A decirlo es dental surgery. Puede ser dentistry o dental surgery. Uh-huh. Ambas aplican. Sí. Ok. Ok, perfect. See you in a minute. Les va a llegar una notificación cuando falte un minuto para unirse al salón principal. Okay, gracias. Ok, see you then. Gracias. You're welcome. San Salvador. I live in Mexicanos. I am 25 age. They are 7 people in my family. And I am not work. I am nutrition. And my hobby is watching the movie. Hi, hello, good job. Okay. I like you. Hello, teacher. Me gusta hello. Que están practicando. Perfect. I will call you back in a minute. Les voy a mandar un aviso, ¿verdad? Para que en un minuto ustedes puedan regresar a la sección principal. ¿Ok? Did you practice? ¿Ya practicaron okay. todo? Ok, thank you. Ok, excellent. Yes, yes. In a minute. Ok, perfect. Ok, thank you. Hi, coach. Hi, hello, you're back. Ya estás de regreso, ya vienen los demás para que podamos concluir la clase, to wrap up the class. Okay, how was the practice? ¿Cómo estuvo esa práctica? Bien. ¿So? Solo que se me cayó el internet, pero me salí. I'm sorry, lo siento. Bueno, a veces pasa, pero no se preocupen. Si eso ocurre, usted reingrese. Y lo que va a pasar es que va a llegar al salón principal donde estábamos todos y luego cuando regresemos we join again, nos unimos de nuevo. Okay, gracias. Okay, perfect. Vean, por el tiempo y como ya lo hicimos en español, ya no nos vamos a poder presentar de nuevo, ¿verdad? Pero voy a concluir la clase introduciendo el tema de los possessive adjectives y luego les voy a pedir que repitan esta presentación que hemos hecho porque mañana, ¿verdad? Ustedes van a iniciar, claro, yo voy a iniciar la clase, pero cada uno va a decir,
en inglés. Hi, my name is Fulanito. I come from, I live in, I'm, ¿verdad? There are, el número de personas en su familia, people in my family. Y I'm a student or I work at, ¿verdad? Como que se estuvieran presentando de nuevo, pero de una manera más rápida y ya en inglés, ¿verdad? Utilizando este sketch. Entonces, le voy a poner mute a todos solo para que me escuchen y que ustedes repitan, ustedes ahí donde están. Solo déjenme compartirles la porque creo que perdimos la pantalla. Ahí está. Ok, entonces, yo le voy a poner el mute para que ustedes solo me escuchen, pero ustedes van a repetir ahí donde están porque mañana sí lo van a hacer. Ok. Hi, my name is Patricia, en mi caso. I come from El Salvador. I live in San Salvador. I'm 41 years old. O solo puedo decir, I'm 41, ¿verdad? There are 4 people in my family. They are my husband and my 2 daughters. I work at Inglés Corporativo. My major is in English. ¿Okay? Esa es mi información, pero ustedes obviamente ya le cambiaron. Ok, voy a pasar a la siguiente lámina. Mañana vamos a dedicarnos un poco más a esto, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ahora estuvimos practicando my name is. By tomorrow, we are going to introduce other people. Para mañana, el otro ejercicio que vamos a hacer es presentar a alguien más. Y de esa manera vamos a estar utilizando todos estos pronombres, ¿verdad? Vamos a repasar los subject pronouns, los pronombres I, you, he, she, it, we, you, and they, que son los pronombres sujeto, y los possessive adjectives, que son my, your, his, her, its, our, your, and they. But this is going to be tomorrow. Pero esto lo vamos a completar el día de mañana. Ok, thank you for coming. Muchas gracias por venir. Les pido que si tienen preguntas sobre esta sesión, las anoten, me las escriban en el WhatsApp, ¿verdad? Porque por el tiempo ya no los puedo retener más conmigo. But it has been a pleasure to work with you today, and I hope to see you here tomorrow. Ha sido un privilegio tenerles con nosotros esta noche y espero verles el día de mañana. ¿Ok? Okay, buenas noches. Okay, bye-bye, take care. Buenas noches, gracias. Bye. Gracias, igual. Bye. Bye.